El gobernador del Valle se reunió con integrantes de la Organización Regional Indígena del Valle Orivac para conocer de primera mano inquietudes surgidas de las mesas de concertación y que se vienen trabajando con las diferentes secretarías. En la misma se concertaron temas de interés regional. Nos han tocado los temas de vivienda, porque hay viviendas con piso de tierra y están solicitando pues la mano amiga de la Gobernación del Valle y estamos dispuestos a hacerlo. El gobernador está pues dispuesto a sentarse con las autoridades indígenas para en ese espacio de la mesa de concertación para seguir avanzando pues en los puntos de acuerdo. El tema del agua para Candelaria es de interés prioritario, por lo cual se prepara una reunión con los cabildos de la región. Ellos, por supuesto, han llamado a una mesa de diálogo para que no tengamos inconvenientes hacia el futuro en el momento de suministrar el líquido, que es un mínimo vital para los seres humanos. En la reunión en la que participó el secretario de Asuntos Étnicos, se fijaron detalles de la visita que el mandatario de los vallecaucanos realizará a los corregimientos del litoral pacífico en próximos días. El próximo viernes el gobernador del Valle del Cauca, Weimar Delgado Blandón, entregará en Buenaventura 200 nuevos títulos de predios ubicados en el corregimiento de Ladrilleros. Para hacer entrega de nuevos 200 títulos, esto indiscutiblemente va a beneficiar a esta comunidad que hoy más que nunca necesita el gobierno departamental para el fortalecimiento de su ciudad. Este ha sido todo un proceso que la actual administración ha logrado sacar adelante. Que este gobierno, el doctor Weimar, ha generado todo el compromiso con esta zona, ya que en enero se entregaron 140 títulos y en esta semana se van a entregar 200. Esto demuestra el compromiso que tiene el gobierno del doctor Weimar con el distrito de Buenaventura. Con la titulación de predio, los habitantes del corregimiento de Ladrilleros podrán acceder a mejoramientos de sus viviendas, entre otros beneficios. Para ello poder acceder a crédito y avanzar en el mejoramiento de su oportunidad, y más que esta es una zona netamente turística. Una comisión gubernamental en cabeza del gobernador se desplazará este viernes a Ladrilleros, donde se realizará el respectivo acto de entrega de los títulos. La Gobernación del Valle del Cauca propende por reducir el riesgo por fenómenos naturales de origen antrópico o tecnológico en el departamento. Por ello, en articulación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizó una jornada de conocimiento, reducción y manejo de los riesgos industriales. ¿Qué hacemos en estas jornadas? Precisamente prevenir que haya menos desastres, prevenir de que hayan, en el caso de hoy, derrames de hidrocarburos, de materiales peligrosos. Por eso también está aquí Ecopetrol, de tal forma de que estamos mirando el plan de contingencia que ellos tienen. La jornada contó con el acompañamiento de la ANDI, donde se unificaron criterios entre el gobierno y el sector privado para evitar que se generen nuevos escenarios de riesgo y garantizar una mejor planificación territorial en el departamento. ¿Cómo tratar de parametrizar, moderar los diferentes fenómenos amenazantes, especialmente de origen tecnológico, que puedan afectar el territorio y que puedan afectar las dinámicas mismas de gobernabilidad? El próximo paso es que pues, nos van a quedar unas acciones por empezar a desarrollar y pues, la responsabilidad que tenemos cada uno de los actores en irlas implementando. El gobierno departamental, a través de la Oficina de la Gestión del Riesgo, continúa contribuyendo a la seguridad, el bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos y el desarrollo sostenible. El gobernador del Valle del Cauca se unió al entusiasmo de los colombianos por la participación de nuestra selección en el Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014, firmando la bandera tricolor que el canal RCN entregará a los jugadores en territorio carioca, enviando un mensaje de entusiasmo y respaldo en nombre de todos los vallecaucanos. El deporte dignifica al pueblo colombiano y nos une al servicio de la juventud y nuestra patria. Suerte y felicitaciones. Éxitos. Weimar Delgado. El Campeonato Mundial de Fútbol se inaugura el próximo 12 de junio en Sao Paulo y Colombia tendrá su compromiso inicial el 14 de junio frente al seleccionado de Grecia. Por eso los vallecaucanos nos unimos a la voz del gobernador para decir: bien hecho, yo creo en la Selección Colombia. La Lotería del Valle se creció. Creció el mayor a 1.300 millones. Creció un gordo y ahora es un súper gordo. Creció en seco y pasó de 3 a 13 premios millonarios. Creció en oportunidades. Paga a las 4, las 3, las 2 y la última cifra. Paga si cae el anterior, el posterior y el combinado de mayor. El miércoles no falle, compre Lotería del Valle y juegue legal a la salud.
Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infivalle, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho.